We beginning, uh, do some refuge. Entonces vamos a comenzar recitando el refugio. No abráis el libro. Yeah, uh, I always using that Pali uh, Porque Geshe-la le gusta recitar el refugio, pero en el lenguaje Pali. <laughs> that. Uh, uh, Sometime we learn this, uh, uh, good for common Buddhist, uh, Porque es bueno a veces <laughs> que lo recitemos en Pali, ya que es el, el, el lenguaje más común entre los budistas. Yeah, yeah. That, uh, uh, ese, Tal como la arta que es la ahora, es tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Ese es el empáli. They say, duti yampi entonces, budam second second en la segunda recitación se, añada, se añade duti yampi. Then, third term, say, tati yampi, tati yampi y en la tercera recitación eh, la, en la fórmula de refugio se añade tati yampi Oh, that, the third term. la tercera yeah. that, uh, i think Translate into English go to refuge Buddha uh, that go to refuge they say but Buddha Sanskrit say Buddha Pali uh, say Buddha uh, Sharanam Sharanam that is big meaning eh, Normalmente la traducción del refugio decimos voy por refugio al Buddha eh, y cuando se dice en el lenguaje pali en la primera recitación que dice Buda Sharanam Gachami, Sharanam tiene un significado muy, muy amplio. Sharanam means you have a special energy or or beneficial. Sharanam means. Sharanam eh, tiene la connotación como de ese reconocimiento de las cualidades o del significado especial del Buda. You have some bueno, En general, de energy, then I, uh, Gachami. Gachami means gate, gate, you know, go. Yeah. Entonces decimos, Buda, Sharanan, Gachami. Sharanan está resaltando como esas cualidades, como diciendo, ah, hay algo especial. Y eh, Sharanan, Gachami y Garachami. Gachami quiere decir como que voy, voy por, ref a, 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 por al Buda, que tiene esas cualidades. Ya yeah, Buda, Dharma, Sangha. Ya, yeah, ya con Dharma y con Sangha. Different energy. Es como diferente connotación. Buddha have different ener uh, energy, Dharma have different energy, Sangha have different energy. El Buda eh, tiene unas cualidades, una determinada energía, el Dharma a otra y la Sangha a otras. Yes. Uh, that's uh, <coughs> 2.500, 600 years ago Shakyamuni Buddha he using this language. Eh, el pali es el idioma que usaba Buda Shakyamuni, pues en, en, en su momento hace 2600 años. he 46 diferentes lenguas. Y desde su juventud el Buda ya dominaba 46 diferentes idiomas. Ah, yes. uh, o dialectos, no sé. 46 diferentes No te, no necesitaba ir al colegio. <laughs> he he went to school, but he just say uh, you more knowledge than me. De hecho sí tuvo sus maestros fue a la escuela, pero sus maestros decían. Tú sabes más que nosotros. Also mathematics, so many mathematics understanding. También tenía una comprensión profunda de las <laughs> matemáticas. Yeah. Oh yeah, oh uh, yes, uh, we that can do the all this have uh, uh, in the, into india language into india language beginning they say you know kanjur uh sí por ejemplo en todos los textos del kanjur se se comienza diciendo en el lenguaje de la india ya yeah. why that that have something blessing this uh, y, language language sí se menciona esto porque eh, de esa forma se resalta como ese linaje que tiene esa bendición del lenguaje de la India. Oh yeah, That is, so therefore Tibetan text is, uh, you know, translated. Mm -hmm. um, Lots of, they all, they have uh, beginning this title. Why that, they have blessing, they y así en todos los eh, textos que están hoy por hoy en tibetano, siempre comienzan en el lenguaje de la India. Eh, y esto es porque tiene un cierto poder, una cierta bendición. Eh, cuando, también en algunos textos, cuando ya los traducimos al inglés... Se, se empieza diciendo el lenguaje de la India, en el sánscrito también se dice. Sí, esa es la lengua sharanam gachami means Burdam dhamam -dham -sha sharanam means Burdam means like -eh uh, good teacher, qualified teacher, best entonces en la fórmula de refugio cuando decimos Budam Sarananga Chami Buda eh, se refiere al, al mejor de los maestros, a un maestro perfecto y todos los seres necesitamos del maestro perfecto, lo necesitamos en esta vida y en todas las que tengan que venir yeah, we. De ya yeah, es uh, some terminology de se guru o or lama suutar se Buda o teacher mm -hmm. en, en el tantra se suele decir guru o lama eh, para referirnos al, al, al maestro al maestro perfecto en el sutra se dice Buda anyway we need uh, we we have so many ignorum We need always teacher. Y we, bueno, como tenemos tanta ignorancia, claro que necesitamos siempre de un maestro. Also, teacher Y a la hora de tener un maestro, <laughs> tenemos que tener cuidado y porque hay maestros eh, adecuados, maestros perfectos y maestros eh, equivocados o erróneos. Yeah, sometimes. Yeah. Anyway, too much now. <laughs> anyway, uh, we need a perfect guide, or yeah, that is a Buddha. Buddha is uh, he know his experience uh, telling us. That is a, uh, we need good teacher. necesitamos mm -hmm. del guía perfecto. que nos enseñe eso es el Buda. Uh, Ayam yeah, Buda, uh, sharanam minse uh, Buda, you have a special experience, you have, you can protect us like that sharanam. So therefore I follow minse gachami. Mm -hmm. Entonces cuando decimos sharanam es como ese reconocimiento de que hacia el Buda decir, ok, tú tienes unas cualidades especiales eh, para poder guiarme, por lo tanto, eh, gachami, voy a, a ti. Oh, yes. uh, Tú puedes protegerme. Uh, Dharma, sharanam gachami, Dharma, Dharma means best education. Best practice or perfect practice or y cuando decimos eh, tomo refugio en el, en el dharma, que en, en pali sería dharma, sarananga, chami, dharma se refiere a la mejor educación posible, a la mejor práctica. Yeah, yeah, dharma, dharma and religion, I think different. Creo que dharma y religión pues, eh, podemos encontrar algunas diferencias religion uh, believe or god or allah or baowe or something uh, buddha or some belief you know just eh, believe eh, It's cuando religion. hablamos de religión quizás tiene esa connotación de creer ya sea creer en otro ser creer en en dios en en buddha creer en otro ser yo yeah, believe uh, dharma es a mo Analyze, pero, analyze then follow analyze then try Pero en el, cuando con el dharma el dharma se trata de analizar, de razonar y a partir del razonamiento entonces uno lo pone en práctica. Ya yeah, dharma uh, is uh, uh, like hmm, we have so many ignorant. One ignorant eh, elimin eradicate eliminate oso uh -huh. Dharma two ignoran eradicate also dharma, 100 sí. ignoran <laughs> dharma destroy ignorant entonces tenemos mucha ignorancia entonces a través eh, y muchos niveles de ignorancia entonces a través del dharma vamos eliminando esos diferentes eh, aspectos ignorantes de nuestra mente siempre que se elimine pues un tipo de ignorancia eso es dharma otro, otro, otra ignorancia eso es dharma yeah, yeah. We have so many, million, million ignorance. y tenemos muchas muchas ignorancias yeah, one is that is dharma. y entonces lo que, lo, que dest dharma. lo que destruye eh, todas esas ignorancias es el dharma ya yeah, dhamma minse uh, also uh, we help other being they also have ignorant if you uh, uh, something teach or something tell and then they are ignorant uh, one destroy to destroy also dama hoy también cuando <laughs> eh, los seres también son ignorantes entonces cuando ayudamos a los seres a destruir su ignorancia cuando eh, se les enseña y van destruyendo su ignorancia eso es dharma. Yeah, yeah, dharma meaning uh, 22 different meaning. Eh, podríamos hablar de 22 diferentes significados del dharma. Yeah, yeah, dharma means peace, dharma means beneficial. Dharma yeah. es paz, es beneficio, non non violence. No violencia. Eh, uh, es virtud. Ya, yeah, 22. Uh, de 22 significados. Ahora no me acuerdo de todas exactamente, pero se hablaría de 22 diferentes significados. Uh, ya, yeah, También es correcto. Ya, ya, eso es Dharma. Dharma, ya, yeah, ya, yeah, 22 significados. Mm, 22, no me acuerdo. Eh, que ahora no recuerdo todos pero se habla de eso de es como 22 diferentes connotaciones o significados de Dharma, yes, it benefit, that is dharma. si algo beneficia es Dharma ya sea que te beneficia a ti o que beneficia a los demás beneficias una vez eh, o algo que te beneficia una vez eso es Dharma te beneficia o beneficias dos veces eso es Dharma Ya. Yeah.

religion y cuando but, hablamos mm -hmm. de religión quizás tiene eh, se enfatiza más todo ese aspecto como de súplica de oración hacia un ser supremo que te ayude ya, yeah, ya, yeah. godjo religion, eso Está bien. We need. Porque también lo necesitamos. <laughs> dharma os unit. Y también necesitamos el dharma. Ya, yeah, ya, yeah. dharma religion mix. Like, Buddha's look like dharma religion mix. El, el budismo tiene esa buena <laughs> eh, confluencia de esos aspectos del dharma y de religión. Yeah, yeah. Anyway, dharma it's a good education we yes. always learn 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 practice practice trying trying that is dharma entonces el dharma es esa buena educación eh, todo eso que vamos aprendiendo practicando todo eso es dharma yeah, the dharma have energy because dharma makes we less ignorant dharma makes we more uh, good heart Entonces el Dharma tiene pues esas cualidades, esas energías de disminuir nuestra ignorancia, potenciar el buen corazón, eh, eh, hacernos practicar la no violencia, tiene esa energía. Ya yeah, Dharma, ya yeah, Dharma. Y eso sharanam. es lo que quiere decir Sharanam, so esas cualidades, reconocerlas. We, uh, respect Dharma. Y por eso respetamos el Dharma. Sangam Sharanam, Sangha being good example. Y Sangha, Sangha que es el buen ejemplo. Sangha have some un uh, commitment and something. Doing good things. Also, Sangha, many different Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Also, other religion, they have different Sangha. Yeah, they, they, they they doing very good practice, or they are doing uh, beneficial, or they they doing Sangha means uh, we uh, Sangha energy example. <coughs> the Sangha. es el buen ejemplo porque la sangha tiene sus votos, sus compromisos, se dedican a la práctica. hay muchos diferentes niveles de sangha, hinayana, y, y en el mahayana también está también los, la sangha eh, que tiene los votos tántricos. entonces, eh, son como ese buen ejemplo eh, a seguir porque practican bien. Yes, uh, we children and, uh, uh, All non Buddhists, non-Buddhists, all need good example. We must follow. We look good example. He similar we do. She similar we do. We need, for example, Mother Teresa. Y todos necesitamos de un buen ejemplo, así como los niños necesitan un buen ejemplo a seguir, pues exactamente igual todos nosotros, o seres como por ejemplo la madre Teresa, eh, pues son buenos ejemplos a seguir. Pues desde ese punto de vista consideraríamos que es Sangha. Yeah, sangha <coughs> means, uh, something energy example. We uh, do this similar. Tara similar Buddha similar es all uh, example we we also he similar we try mm -hmm. But, uh, es decir eh, son esos ejemplos a seguir el Buda es un ejemplo a seguir Tara es un ejemplo a seguir todas las diferentes eh, pues eso, representaciones o ideas son ejemplos a seguir entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo Oh yes, uh, like Buddha, Dharma, Sangha, Buddhists, non-Buddhists, all need good, 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 good guide, good education, good uh, example. Uh, I think Buddhists, non-Buddhists, all need it, but... necesitan. Y seas o no budista, todos los seres necesitamos de buenos ejemplos a seguir. The Buddhist important uh, that uh, Buddha, Dharma, Sangha, Always, uh, 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 mm -hmm. Y en el budismo pues nos recordamos eh, continuamente pues esa importancia del Buda del Dharma y de la Sangha. We must uh, always uh, look good teacher, qualified teacher or something, <coughs> uh, learn something, listen. That is a uh, refuge Buddha, like, es... instead of Buddha. oh we must learn something good things good things this is uh, like dharma we must look Good example. Have good example. That is sangha. <laughs> Entonces el, el refugio de, del Buda es eh, ese refugio, esa confianza en el buen maestro, eh, el maestro perfecto que en se, eh, del que podemos aprender y esas cosas que aprendemos, esos buenos consejos es el, el Dharma y el, eh, los ejemplos a seguir sería la Sangha. Entonces right. ahora vamos a recitar el refugio en Pali, eh, que se la lo dice una vez y nosotros lo repetimos. Buidom. بودام شرانم شرانم گاچامی گاچامی دامام دامان شرانم شرانم گاچامی گاچامی سانگام شانگام شرانم شرانم گاچامی گاچامی

Tatiampi, Tatiampi, Budam, Budam, Sharanam, Sharanam, Gachami, Gachami, Tatiampi, Tatiampi, Damam, Damam, Sharanam, Sharanam, Gachami, Gachami, Gachami Tatiampi, Tatiampi, Sangam, Sangam, Sharanam, Sharanam, Gachami, Gachami. Then they said, I never kill. killing kebab, Killing, kebab, ¿de qué se ha? Apojo en Entonces, cuando tomamos refugio, eh, pues eh, conlleva, pues el abandonar, el matar a los, el matar, abandonar, pues el hacer daño a los seres. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, that is the refuge. Ya. Yeah. Uh, y ese yeah, es el refugio. Ya, yeah. ya. And now, uh, little bit. Uh, Uh, wish training, or mind training, or motivation training, I always using point measurable. That is a quite good one. <laughs> y ahora, eh, para generar como una buena motivación eh, y adiestrar así nuestra mente, a mí me gusta a hacerlo con la oración de los cuatro inconmensurables ya yeah, in mercy uh, limitless uh, eh, compassion limitless la... uh, loving kindness limitless joy limitless economy La compasión incommensurable el amor inconmensurable ecuanimidad y gozo incommensurable ya yeah, compassion many different compassion compassion o oh, karunika eh, Maha Karunika. De, cuando Maha. hablamos de la compasión hay muchos tipos, aquí estamos hablando de Maha Karunika. Ya, yeah, compasión, Karunika, I think same o no same. I don't know this language. <laughs> karunika. Yeah, yeah. Translate me. No sé si cuando se dice Karunika, eh, la, la traducción perfecta es compasión. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, y I tiene think, la misma connotación I think huge compassion be pero cuando <laughs> se habla de Mahakarunika se está hablando como de la gran compasión gran compasión, <laughs> Grand compasión. Uh, compasión. <laughs> el, el gran compasión compasión inconmensurable porque hay muchos tipos de compasión yeah yeah uh, compassion sometimes yeah anyway uh, uh, grand compassion immeasurable level compassion is uh, no danger no danger uh, compassion sometimes i helping them Hay hum. <laughs> cuando, that, cuando uh, estamos hablando del gran compasión o compasión universal? Esta no tiene peligros. Hay veces que tenemos compasión, queremos ayudar a, a alguien, pero eh, pues tiene sus riesgos. For example, mama, the bird or the tiger, or that mama have compassion for children and then other. Quilones. Por ejemplo, una mamá tigre tiene compasión para sus hijos, les quiere alimentar y tiene compasión, pero para alimentarles entonces mata a otros animales para dárselo a sus a sus crías. Yeah, yeah, Hay comp compasión, pero ahí tiene till... sus peligros esa compasión. Without com harming compassion, without Humming, loving kindness, that need. Entonces, lo que necesitamos es esa gran compasión que no hace daño, que no implica daño, lo mismo que el gran amor, que no implica ningún otro tipo de daño. Cuando hablamos de gran o, o compasión universal, Ahí no hay daño implícito. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Immeasurable compassion. How to meditate Abhidhamma Kosha and many texts say uh, this object. Immeasurable compassion, great compassion, different. En el Abhidhamma Kosha diferencian entre gran compasión y compasión universal. El objeto hacia el que se dirigen es diferente. Yeah, yeah, immeasurable compassion uh, object need, we beginning uh, think about uh, so many suffering beings, hell, hungry gods, uh, animal. how they're killing or also human. And uh, we can't see demigods and gods. Some gods, say also have some problem. Got land very happy, very happy, or dry before big problem, you know, mm -hmm. got land. Mm -hmm. well, anyway, whoever have suffering, existing mm -hmm. suffering been right mm -hmm. now, mm -hmm. suffering been, suffering been, oh, they are really suffering. That uh, may, may I, uh, I wish them. Quickly no hay más y eso causa es Antes he dicho, eh, no sé si he dicho inmensurable o universal, la, la vida es cosa distingue entre gran compasión y compasión inconmensurable. Eh, entonces, cuando habla de compasión inconmensurable, eh, el objeto de esa compasión son los innumerables seres que sufren en los diferentes reinos de existencia, ya sea en los reinos inferiores o incluso en los reinos superiores, por ejemplo, en el reino de los dioses, aunque todo sea muy placentero, pero también hay un gran sufrimiento especialmente cuando se aproxima la muerte. Entonces, eh, la compasión inmensurable va dirigida hacia todos y cada uno de los seres que en estos momentos en los diferentes reinos están sufriendo. Y es ese deseo de, de que, ojalá, eh, deseo profundamente que no sufran y que puedan purificar las causas que les lleva al sufrimiento. Yes, uh, that, uh... We meditate that uh, the mind training or wish training that uh, all suffering being, uh, I wish they quickly know uh, eliminated okay. suffering, uh, yeah. and it causes uh, killing, dealing negatives, purify. Entonces eh, uno medita de esa forma, deseando profundamente que los seres eh, no sufran, eh, no sufran y puedan eh, abandonar las causas del sufrimiento, que puedan purificar eh, pues eso, las negatividades de haber matado o diferentes eh, causas de sufrimiento, que lo puedan eh, verse libre pronto, muy rápido yo yeah, no en ello por favor ahora. oh yes, that is uh, immeasurable compassion. y esta es la compasión

Uh, you know, positive mind you. Es, un buen, es un buen adiestramiento mental eh, positivo. Also you can sing or También puedes eh, decirlo, con, recitarlo con tus palabras, incluso cantarlo. I wish all anymore, de you can deseo say. que los seres dejen de sufrir. Oh, sí, eso antidote of harming mind Este es of harming mind harming. La compasión es el antídoto a la mente que eh, desea a la mente que daña o que desea dañar. Oh ya. Oh. Ya ya Then immeasurable loving kindness Da object like hapless bin, you know, Y luego or, eh, uh, how to call this uh, uh, yeah, happy okay. yeah, yeah. El objeto hacia quien va dirigido el amor inconmensurable son los seres infelices. And yeah, at the moment have so many eh uh, hapless en la actualidad hay muchísimos seres que no son felices. Ya yeah, this mundo otro mundo, otro mundo, limitless mundo. Y hablamos de hablamos de este mundo y de mundos ilimitados. En el budismo se reconocen muchos otros mundos. Not only this Buddha se obade oso have Otros uh, mundos, otros other mundos. Mm. Entonces no solamente existe este mundo, hay muchos otros mundos. Quizás si tuviéramos aviones muy potentes podríamos llegar a esos otros mundos. Eh, there, Valencia, many mucho Valencia. Hay muchas Valencias por ahí <laughs> en otros choc. mundos. I think many, many uh, human, many uh, animals. Yeah, muchos, uh, yeah. muchos otros mundos con muchos otros seres, humanos, animales. Yeah, uh, they have unhappy been, happy less been. They wanted medicine. They wanted Education they wanted something something happy yeah happy is good but uh, uh, this meditation happy means uh, 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 that uh, if uh, you allowed happy but for you are happy Something kill, something rap, something cheat. That not allowed. Entonces eh, los seres quieren ser felices, quieren tener todo lo que les proporciona bienestar, educación, eh, pues recursos, etcétera. Y sí, hay, es, es importante que los seres sean felices, pero tenemos que tener cuidado. No podemos lograr nuestra, ni está permitido. Obtener nuestra felicidad a costa de la de los demás, haciendo daño a otros, uh, engañando, eh, quitando la vida, eh, manipulando, etcétera. Uh, if something chicken and uh, animal kill, then cook you eat, uh, they like meat and uh, delicious delight like. That happy is negative. That ejemplo, happy is uh, no rise big por ejemplo si a ti te gusta digamos comer pollo y eso te proporciona felicidad esa felicidad no es una felicidad permitida porque para que tú comas ese pollo se ha, lo, se ha tenido que matar eh, a ese animal entonces no es una felicidad adecuada Ah, no Nos ha right. conseguido por buenos medios. That happy rise nothing. Ahí no no has tenido en cuenta los derechos a la felicidad de, del pollo. Not harming other, not harming self, that happy is have rights. Entonces, eh, la felicidad que no conlleva ni el daño a los demás ni el daño a uno mismo, esa está bien. Yeah, yeah. That uh, we say all unhappy being, uh, happy less being

Puedan eh, te, obtener la felicidad y que ojalá yo pueda hacer que sean felices. Ya, yeah, ya, yeah, Ahora medita en ello. Yeah. yeah, that is uh, immeasurable loving kindness. Y esta es el amor inconmensurable. yes, uh, we object. all sentient beings, we didn't say this because uh, we say uh, only suffering being, only unhappy being, you know, that is an uh, uh, immeasurable object like that. If we say all sentient beings have happy, but some they don't like happy. Because, for example, formless um, realm, form they renounce suffering and happy both. They don't want, they only need neutral feeling. The, the, we say they have happy, then they don't like. <laughs> Eh, normalmente solemos decir que todos los seres sean felices. pero que se la eh, prefiere como puntualizar eh, estas, eh, los objetos del amor y de la compasión. Eh, inconmensurables. los seres. es decir, del amor serían los que carecen de felicidad. ¿Y por qué dice esto? Porque, por ejemplo, eh, los seres del reino de la forma. ellos ya han renunciado a, la, a las sensaciones agradables y han renunciado también al sufrimiento no no quieren eh, tener más eh, eh, han renunciado a esa felicidad por eso no, no, no estaría a lo mejor bien decirlo por ejemplo everybody don't need food because some hungry but we say all hungry been have food good food but the, por ejemplo, eh, si deseamos que todos los seres tengan comida, pues algunos ya la tienen, eh, ya tienen, ya no necesitan más comida. Entonces, pero sin embargo, pues podemos pensar, bueno, que todos aquellos que carecen de, de recursos de comida que puedan tenerla. Similar. Es algo así, sería. Ya, yeah, Todos yeah. uh, All unhappy bin they have. Entonces que todos los seres que no son felices puedan encontrar la felicidad, pero una felicidad que no conlleve eh, hacer daño. Also you can say, I wish all unhappy be felices happy you uh, every day. Uh, y es, muy bueno. sí. y es muy bueno recordar y recitar muchas veces, incluso durante el día, deseo que los seres que no son felices puedan encontrar la felicidad. Good mantra. Well, es, good what? Like es como that un I'm... mantra, podemos pensarlo <laughs> así, como recitarlo como un mantra, yeah, yeah. Meaning you understanding. comprendiendo su significado. I wish Generar ese deseo de que los seres que no son felices puedan serlo. El el pensamiento del amor inconmensurable es el antídoto al enfado, a la ira. Angry wanted uh, this enemies more suffering, you know. Angry mm -hmm. uh, look Porque angry what what sentimos, angry wanted. Eh, cuando hay odio en nuestra mente, el, el odio lo que desea es hacer daño a los seres, que los seres sufran. ya yeah, yeah. Loving kindness needs them happy. You know. Mientras que el amor bondadoso lo que desea es lo contrario, que sean felices. Yeah, yeah. Very opposite, you Pero know. son opuestos. You know, uh, antidote of, uh, angry that loving Entonces is. el amor sería el antídoto eh, al odio. Uh, immeasurable joy that es. <coughs> Object is at the moment uh, so many living being this mundo, other mundo, they have so many animal human, or oh God, so many six realms. Uh, they have some, uh, uh, you know, happy being happy. The, at the moment, uh, not each other, not harming, happy, good, mm -hmm. lucky. Mm -hmm. They, them, uh, object, yeah, then we. Y el objeto hacia quien se dirige el gozo inconmensurable es en la actualidad, pues hay muchos seres que están en una buena situación, que están felices, que, que, su, que la felicidad que disfrutan no es una felicidad. Eh, que conlleva a dañar a otros. Entonces, este esta alegría inconmensurable o este gozo inconmensurable va dirigido hacia, hacia todos esos seres deseando que, no, que eso no acabe, que no se separen de esa situación favorable, de ese gozo, de esa alegría o de esa felicidad que están experimentando. de happy that is wonderful. Entonces es esa mente que dice, wow, quien quiera que, que esté bien, que esté feliz, fantástico. Y normalmente distinguimos entre nosotros y los demás cuando en realidad no hay gran diferencia. Yeah, I need happy, they need happy, no Yo necesito felicidad, ellos también necesitan felicidad, no hay ninguna diferencia. who have happy that is so uh, good my children have happy i enjoy <laughs> my relative have happy my mom have happy are very happy <laughs> it is similar who have happy I just, I enjoy. Es esa mente que, por ejemplo, igual que te alegras de que a tus hijos les vaya bien, estén a gusto, estén contentos, sean felices, o tu madre o tus parientes, ¿no? Y te realmente te alegras de que estén contentos y que les vaya bien. Bueno, pues es dirigir ese sentimiento hacia todos aquellos que, que son felices, que están, eh, que les va bien. Yeah, we concept, we so concept Nuestros conceptos know. hacen que nos consideremos a nosotros mucho más importante que a los demás. A través de los conceptos distinguimos: oh, tú eres mi amigo, tú eres mi enemigo, tu felicidad no es importante y la mía sí. All living being is our mother, father, sister, son, daughter. Pero todos los seres son nuestro padre, madre, hermanas, hijos. Yeah yeah. We concept making bad you know negative mind, making distinguish di differential. Yes. You know, this is animal, this is bad people, this is good people. Me is important. There is no important. Pero es so nuestra many. mente negativa que discrimina entre tú eres buena gente, tú no, tú eres amigo, tú eres mi enemigo, tú, vosotros no sois importantes, yo sí que soy importante. Es nuestra mente discriminativa y negativa la que hace, marca esas diferencias. Esa <laughs> es una mente negativa e ignorante. Not que no analizando, really checking. Me important, they important. My happy, they happy. Same important. Una mente que no ha analizado, no ha analizado y por eso considera que bueno que es más importante tu felicidad que la de los demás cuando en realidad si analizas ves que no es así. Es igualmente importante los, la felicidad de los otros.

each other humming happy i say <laughs> de una felicidad que no se daña unos a otros yeah you know, that is joy that is antidote of jealousy yeah este alegría inconmensurable es el antídoto a la envidia yeah, wanted only me happy but not other happy. porque la envidia o los celos es la que desea que yo sea feliz pero no los otros yeah, that is a... Nature sick, look like. es realmente como es, es algo enfermizo. Yeah, yeah, good things all I need not other. Es algo <laughs> enfermizo pensar que todo lo bueno me suceda a mí pero no a los demás. Is jealousy, very, very mind. Es una mente muy vergonzosa <laughs> la de la envidia. Is, we, we recognize jealousy, but no, no acabamos. Vemos que la envidia no es buena, pero no acabamos de reconocerla en nosotros y lo equivocado que es esa mente. We don't believe jealousy. Jealousy makes you big problem. <laughs> Cuando hay envidia, esa te crea muchos problemas. <laughs> yeah, uh, jealousy antidote joyful. All that is good, mind training. Entonces, el, es un buen adiestramiento mental el de la alegría inconmensurable como antídoto a la envidia. Yeah. compassion, loving kindness, joy, that, all the jealousy antidote. Yeah, eh, y la compasión, eh, la, el, el amor inconmensurable, la alegría inconmensurable, todos son buenos antídotos para la envidia. Son muy buenos. Also, uh Bigas antidote is a uh, you must learn uh, emptiness or true true, also very uh, strong antidote. También, por supuesto, el antídoto por excelencia eh, es el de la vacuidad y para eso necesitamos aprender las dos verdades. Yeah, yeah. I uh, point of emptiness we are our mind all wrong, our appearance all not correct, Porque, no, not, eh, uh, not true. El, el, al reflexionar <laughs> sobre cómo existen las cosas, nos damos cuenta de que todo lo que vemos y cómo lo percibimos eh, es una percepción errónea. Ya, la economía es a. Uh, object is at the moment some, many many been many people being there uh, they have extreme view they attach their wish they don't like other wish they they like their religion their tradition they don't like other tradition you know not checking not analyze that makes a big, uh, problem, you know that is uh, lack wisdom, you know <laughs> uh, wisdom not enough, and uh, 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 yeah, yeah. If you have, um, you know, beside mind, never become peace. Entonces eh, la. Ecuanimidad, el pensamiento de la ecuanimidad inconmensurable, eh, hacia quién va dirigida el objeto de esa ecuanimidad inconmensurable son los seres que están como aferrados a un extremo, a una visión extrema. por ejemplo, el eh, que tiene como... se si es muy partidista. se tiene ese apego a tus propias ideas, a tu propia religión, a tu propia tradición, sin analizar. estás como muy apegado a lo tuyo. en realidad, es como una falta de sabiduría. Yeah, yeah, y, y siempre que esté presente esa visión extrema, tu mente no va a estar eh, con ese aferramiento, ese apego intenso. Tu mente no estará en paz. That meditation, so many extreme pain, extreme view pain. You know, they they believe uh, my, uh, we are superior. Superior. Mm -hmm. oh, they said. They are superior. They say they're superior. We are best. Mm -hmm. We are best. My thinking best, they are thinking best. But reality no mm -hmm. <laughs> reality no, no correct, you mm know -hmm. no justice, not enough correct wisdom. Mm -hmm. That means I wish they get uh, correct wisdom, uh, correct justice, and then become peace. Entonces, eh, hay muchos seres, eh, el, el, el pensamiento de la economía inconmensural va dirigido hacia todos estos seres que tienen como esas, esa actitud de considerar que son lo mejor que son superior a todo lo demás que, eh, que piensas que lo tuyo es lo mejor, lo más correcto eh, y que, que realmente no es cuando en realidad eh, no es así no, no hay suficiente sabiduría no, no, es, no es justo entonces va dirigido hacia todos estos seres que están aferrados a que lo y se apegan a, a, lo, a, a lo suyo como lo mejor entonces meditamos eh, en ello anticise ignoran an anti Y esta la economía inconmensurable sería un antídoto a la ignorancia. Yes, today we that, uh, today tomorrow we explanation tara. Entonces eh, la durante este fin de semana vamos a hablar de las eh, la explicación de las 21 taras. Ya yeah. <coughs> uh, Tara is one but en realidad Tara es una, pero a través de su poder ha, ha, ha emanado diferentes aspectos. Emanation, eh? mm -hmm. oh, English, manifestado sorry. diferentes aspectos sí sometimes you don't know you yeah, yeah, ask okay. me yes, yes, okay. my English dice que su two, inglés no va muy allá entonces que si no entiendo algo que se lo pregunte two years not using more words now dice empeorado dice hace dos años que no hablaba mucho en inglés oh yes uh, Tara is a very helpful one uh, have many in India, and uh, Buddhists, and they, Tara helping lot. Tara tiene esa energía de ayudar, ayudar mucho a, a los seres. Many history. Tara. Hay una, una muchas historias en, en esa dirección. Yeah, yeah. Uh, Tara emanation hundred Tara. Oh, this is 21 Tara. podemos hablar de 100 emanaciones de Tara, aunque aquí nos vamos a centrar de 21. 100 100 uh, uh, Tara. Y aunque bueno, los textos hablan sí de 100 emanaciones de Tara, pero en realidad solamente conocemos sus nombres, no no se no está, no se practica tanto como las 21 Tara de de oh, tara name, sí, only pero, name. pero en los sutras aparecen esos 100 nombres de Tara uh, that is, uh, uh, of 21 es...

buda Budha Bairochana compote uh, compota Sino que of, el and, and el autor ah. fue Budha Bairochana. Yo yeah, dice yeah. uh, 21 taras mm, you know have many much the have, have different vision different vision. Entonces y estas 21 taras <coughs> fueron las diferentes visiones que muchos mahasiddhas tuvieron uh, long ago India you know Buddha came then after I think I think uh, five four five uh, century uh, three four five century uh, that time uh, many Mahasiddhas Māsīda. The 5th century after of this yeah, yeah. Stage. Buddha came before century. Yes. Then yes. after the many practitioners, but 1st uh, century, 2nd century, 3rd century, they have many māsīda. Yeah. Māsīda means good, tantra practitioner, good uh -huh. yogi. Uh, yogi. Entonces, los Mahasidas eh, fueron esos grandes yoguis o practicantes tántricos que tuvieron pues, realmente muchos poderes, muchas realizaciones y que eh, sobre todo aparecieron pues, des eh, después, como de cuatro o cinco siglos después de, de la aparición de Buda, hacia el siglo II o III. Eh, durante toda esa época había muchos eh, Mahasidas. Sí, entonces los uh, budistas muy uh, cualificados, perfectos, 84 Mahasiddhas, muchos Mahasiddhas, pero 84 Mahasiddhas, ellos mm -hmm. uh, creen que son muy importantes, mm -hmm. perfectos. Uh, y aunque hay, hay muchos Mahasiddhas, se reconoce especialmente a 84 Mahasiddhas, yeah, como yeah. muy importante. Sí, sí, 84, pero más. Pero hay más, en realidad. But this is a, number, you know, Pero han, se perfect. ha llegado a ese número de esos 84 grandes majasidas. Por ejemplo, Saraha, uh, Nagarjuna, Sthija, Sarahapa, uh, Luipa, and Naropa, Telopa, uh, uh, mucho, mucho. <laughs> Saraha, Luipa, Naropa, el maestro de Nagarjuna, muchos, muchos. <laughs> Uh, seven is a woman. Y siete de esos majasidas eran mujeres. Yeah, yeah. Men. El resto eran todo hombres. I think men were stronger than women. <laughs> Creo que quizás los hombres eran más fuertes que las mujeres. Women need necesitan but women need <laughs> 40 es men, 40 es mujer, then uh, same, same person. Eh, si hubiera <laughs> quizás sido más uh, igualitario, 40 hombres majasidas y 40 mujeres majasidas. <laughs> A joke. Pero, <laughs> ya, yeah, la, la Shimkara, sí es muy popular. That, uh, la Shimkara es, si es 6 años maritada, her sister, y ella, porque, Her guru is Lavapa, pa Lavapa. Uh, uh, Lavapa teach, meditate, that? I think Mahamudra something. And she six years later, she says she got realization. Mm -hmm. Mm -hmm. Then guru said, okay, if you got realization, you cut head and mm -hmm. give me. <laughs> then she immediately cut head. And she give guru, and guru again, uh, would say recovering. Yeah, 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 yeah. yeah. Uh, she her tanka very danger, you know. head is uh, yeah, yeah. her carrying hand, de head. Head. and so many blood. for oh. example, una una gran majasida era la, la, la que ella meditó durante <laughs> seis años y, siguiendo las instrucciones de su maestro, la UPA, y eh, que le dio instrucciones sobre Mahamudra o algo así. Y al cabo de los seis años, pues ella le dijo okay, que, que había tenido realizaciones y le dice, vale, si has tenido realizaciones, eh, córtate la cabeza y, y me la das. Y ella inmediatamente se, se cortó la cabeza y se la da a su maestro que inmediatamente por pues, sus poderes se la puso otra vez en el sitio y dice que se la que en la tanca que representa a la sin cara eh, es así como muy eh, por un lado está con una en la mano sosteniendo la cabeza cortada y luego aquí el cuello con mucha sangre por todas partes Yeah, at Machida, we have this, uh, Está, estas biografías están escritas de las de los, 24, las de los 84 majasidas. Son eh, interesantes, son muy buenos ejemplos eh, para leer y, y buenos ejemplos. We became te da entusiasmo cuando lees esas biografías. Oh, I also do <laughs> Yo también te, te, anim, te estimula a querer ser un gran But danger, immediately. Pero, no. Pero no, no les imitéis ¿eh? de, así inmediatamente. Eso tiene un gran peligro. Then you crazy. <laughs> Se te vuelve loco. <laughs> Long ago, Hace bastante tiempo, un monje de Tashilumpo. He read Leyó un texto de Milarepa oh, he exciting, you know. y estaba wow, totalmente inspirado. Y very, very, entonces go siguió mountain. el ejemplo de Milarepa, abandonó todo, se fue sin nada a la montaña. Y a los tres meses de estar en la montaña volvió eh, ya frustrado, enfadado, diciendo oh, porque había abandonado todo y no había conseguido nada. Y dice: "Oh, este milarepa era un mendigo y me ha hecho a mí mendigo". He can't do melarepa no podía seguir el estilo de milarepa. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. Example, la similar, you can't do pues está, exactamente igual. No podemos seguir el ejemplo de la sin cara de coger y cortarnos la cabeza. Step by step. similar Por supuesto, son ejemplos a seguir. Es algo de hacer paso a paso, pero uno no puede imitar esas conductas o seguir esas conductas sin ir gradualmente. Ya poco a poco. Sino que hay que ir poco a poco. Eh si loe si loe but imitate good example need but good example similar you do then you become crazy. Sí, necesitamos buenos ejemplos, pero si les imitamos sin más te vuelves loco. Ya. Eh Ya, Yam, Eti Pomaatida Dad Maatsida Suya Gupta. Uh, Matsita Surya Gupta is uh, like Indian man, black one, long hair. He practiced Tara, he saw 21 Tara, he vision. That is uh, Surya Gupta tradition. Vale. entonces eh, otro gran majasida era suyagupta que era tenía pues ese aspecto con ese cabello largo eh, y demás entonces él tuvo la visión de las 21 taras eh, tal como normalmente las recitamos eh, corresponden a, a, esa, a su tradición a su visión yeah, yeah. ya ya eh, one Uh, 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 that uh, he practice uh, Tara, he had realization, vision. So therefore we uh, believe Tara is good because 84 months the one have vision, realization. <laughs> Entonces, Suya Uta, que tuvo esa visión de, de las 21 taras y practicó eh, y tuvo realizaciones sobre esa base de haber practicado eh, este método y, y tener realizaciones. Entonces, eh, creemos que eh, damos validez al método de las 21 taras porque ha dado los resultados en este gran majestad. yeah, uh, shiva vision, taras, uh, not like our, no, no, <laughs> uh, I is our yeah, this, not like this, Dale. because some have uh, three hand, uh, six hand, mm -hmm. uh, three pass, yes, <laughs> no yes, three yes, hand, yes, yes, <laughs> six yes, hand, yes, three pass, something mm -hmm. like that. La, La visión que tuvo suya, eh, suya Gupta de las 21 taras no corresponde a, por ejemplo, tal como están representadas tradicionalmente en nuestras tancas eh, con un rostro y dos brazos. La visión que tuvo suya Gupta, algunas taras tenían más brazos o más cabezas. Sí, yes, uh, yeah, uh, tanka, uh, whose vision. Uh, entonces, la representación tradicional de las 21 taras con un rostro y dos brazos que solemos ver en, en casi todas las tankas corresponde a la visión que tuvo el eh, lama Atisha, eh, que, que es del siglo X, XI. Yeah, yeah. Lama Atisha also uh, his um, tantra practice uh, man. He young time have connection than Tara, um, and uh, Tara always helping uh, like his teacher. Mm -hmm. Yeah, uh, he have don't you want Tara vision mm -hmm. like this? tanka similar. Yeah, uh, Lama Atisha <laughs> tenía desde Desde mucho tiempo tenía como una conexión muy muy cercana con Tara. Tara era como, como su maestro, su guía, que le ayudó en muchas ocasiones. Y yeah. entonces esta es la esta, las, tal como se representa tradicionalmente en las tancas corresponde a la visión de la matisa. So therefore, Tara Bhaktis is no wrong, no danger. Por tanto, pues bueno, la práctica de Tara no hay ningún peligro, no hay nada erróneo en esa práctica. Also, I think yeah, that Matsida is the perfect Matsida and Atisha they believe that. ¿Eh? Then they are very very qualified master

y la matisa, que eran grandes, grandes practicantes, eh, pues ellos eh, confiaban en las 21 taras y tuvieron realizaciones, pues entonces sobre esa base lo, lo damos por válido, porque muchas veces, pues bueno, no puedes saber a lo mejor si, si ese método realmente es budista, hinduista, si trae o no realizaciones, pero aquí con las 21 taras sí podemos tener esa, esa seguridad. Ya yeah, yeah. Uh, next life uh, also helping other being very good Tara practice uh, we wanted other other pop, other sick being other have problem with do prayer and recite her mantra or uh, doing ritual and she helping other also also self other all very very uh, rapido Entonces, con la práctica de Tara <laughs> eh, es algo que nos eh, ayuda a nosotros, que, que también puede ayudar a los demás y que y además de forma como muy muy rápida eh, es muy efectiva. Ya uh, ya yeah, yeah. Tara mm, uh, like that. Oso Tara, uh, you know, Nagyuna. Nagajuna Master mm -hmm. no <laughs> <laughs> Nagarjuna, no la gallina, el maestro Nagarjuna, no la gallina, Master la gallina, <laughs> a él le suena a eso la gallina. <laughs> uh, 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 yes, he, Uh, his part is Guisamaja. Mm -hmm. Guisamaja is 32 thirty two deity 32 deity they mm -hmm. have thirty two mm -hmm. uh, and uh, one is Tara, you know uh, you know <coughs> five elements that's uh, earth and water, fire wind. Also, sky or space uh, mm -hmm. element, five mm -hmm. element. five mm -hmm. uh, uh, element. We have our body. Mm -hmm. That all became uh, female. You know, Tara and uh, uh, Netara and um, uh, what's a white colored? Uh, uh, yeah, yeah. That mm -hmm. pipe. Five, uh, uh, female, five female deity. Okay. Well. Entonces, And Tara es un uh, deity. Uh -huh. Entonces, eh, Nagarjuna practicaba eh, Guyasamaya, eh, creo que ha dicho, no me he fijado bien, y eh, en Guyasamaya se habla de 32 deidades. Y, eh, se reconoce de que por ejemplo los seres que estamos for con, for, configurados con, con de los cinco elementos tierra agua viento etcétera entonces eh, y cuando esos cinco elementos se transformarán en las cinco eh, deidades una de ellas es Tara Tara se le reconoce como una de las de estas deidades de Guyasama, de, de guayasamaya yes uh, one is uh, mamaki. mamaki one is uh, Uh, white color, one is in netara one is uh, uh, tara, yeah, yeah, the light pipe. Uh, sí, pipe. bueno, hay como cinco yeah. eh, que serían mamaki, tara dice white el, tela blanca, yeah. que no sé, bueno, bueno otra, otra edad yeah, yeah, con yeah. algún aspecto blanco. De ninguna manera, anyway, Nagarjuna bueno, pues también practicó Tara. Porque, ¿por qué estoy diciendo? Tara practice is no es malo. Y, y os, <laughs> os digo esto, eh, menciono todo esto para que veamos que realmente es un método que no hay error en el método de Tara. Sí, sí, eso es. Nagarjuna es un maestro muy importante y Shakyamuni Buda dice en el futuro. I pass away four hundred later and Nagajuna come, Nagajuna mm -hmm. come, Lagajina come, he say <laughs> <laughs> he hey. many time telling yeah, yeah, yeah. Uh, that he say Lagajina is uh, <laughs> Entonces eh, Nagarjuna era un gran, gran, gran maestro profetizado por el Buda. Eh, 400 o 500 años antes el propio Buda dijo que okay, Nagarjuna aparecerá. Nagarjuna apare aparecerá. en me broma diciendo la gallina. Buda la gallina. después de que, de que yo muera 400 años después vendrá la gallina. <laughs> No, no. I think negative karma. Creo que esto es un karma negativo, dice. Uh, anyway, Nagajuna, he made Buddhist correct, Buddhist correct, Nagajuna es Budase. El Buda dijo que eso que daría, clarificaría perfectamente las enseñanzas, <laughs> especialmente las de vacuidad. Yes. Uh, Navajuna da Jeyuisama ja de Tara mantra like Om ah ragarati tam hum yes, Om ah ragarati tam hum Entonces en el el Nagaryuna eh que practicó Yasamaya y Tara en el mantra eh, dice Om ah ragarati tam ragarati tam hum, ragaratitam hum. Ragaratitam hum

Oh yes, Therefore, Tara is no Entonces, por good, eh, good, la práctica de Tara eh, puedes confiar en ella, no hay ningún error. Yes, uh, Tara also helping uh, he, uh, her his story look like <coughs> uh, she This princess in South India, long ago, before Shakyamuni Buddha, <laughs> before third Buddha. This, this uh, eon or this eon, mm -hmm. uh, Buddhists said uh, one, thou one, one thousand Buddhas uh, will coming or coming. But now Shakyamuni Buddha number four, number four Buddha.

eh, Buda Sakyamuni es el cuarto. Entonces Tara, eh, ella eh, apareció, era una princesa, era una princesa que vivía en la época del tercer Buda y en esa época ella llegó a ser muy muy popular y es cuando logró la iluminación. Yes, eh, Buda Kashapa, third Buda Number four Shakyamuni, yeah. Number three and Kashapa. Uh -huh. El tercer Buda eh, se llamaba el Buda Kashyapa. Eh, el cuarto Buda es Buda Sakyamuni. Number five in y el, el <laughs> quinto Buda será Maitreya. Will in, but take some millions years later. Pero todavía eh, quedan mucho, muchos millones de años oh. para que se llegue. Uh, de ninguna manera, ella es una hija de la India, la hija de la princesa. Entonces, eh, Tara, eh, cuando, aparec eh, cuando apareció en esa época del Buda Kashyapa, era, era una princesa eh, de, de, que nació en el sur de la India. Su nombre es Ishidawa.

Yana Chandara. Vale. Entonces esa princesa se llamaba Yexedawa, que en sánscrito es Yana Chandra. Yana quiere decir sabiduría y Chandra luna. Entonces es como la, la luna de la sabiduría. Ya yeah, ya yeah, Yana Chandara. That India girl's name, you know, Yana Chandara. Uh, yeah. Mm. That uh, she is uh, a special girl, very Wherever she uh, lived, she stay, uh, she became rich. <laughs> uh, she helping, 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 helping. She helping animal. She helping human. She helping sick people. She she very busy. Always helping, helping, helping. She, Su carácter o like that she No hay problema, siempre se ha i rica. No sé cómo se ha rica. Entonces, eh, desde pequeña, esa, esa princesa, esa niña, siempre estaba ayudando a, a los seres eh, ya fueran animales a los seres siempre estaba como muy muy atareada ocupada ayudando a los demás y siempre tenía todo eh, abundancia siempre toda la riqueza todo lo que necesitaba dice no sé cómo lo conseguía pero siempre tenía todo mucha abundancia de, de lo que necesitaba also she, uh, have natural healing. Or, you know, también tenía poderes and sanadores naturales no solamente pues eso tenía eh, comida riqueza o dinero sino que tenía ese poder sanador budista ella no conocía el budismo en esa época no conocía el budismo no había budismo She have no, religion. I think maybe no tenía que decir no seguía ninguna religión eh, Tara no Ay, la, la presencia quizás el, hindú no lo, el hinduismo no lo sé uh, South India <coughs> uh, anyway then, uh, she helping, helping she doing healing healing uh, she, then uh, Uh, she met, uh, Entonces eh, esa, esa princesa pues siempre estaba ayudando a los demás, sanando. Y bueno, en su momento encontró al Buda Kashyapa. She she Entonces ella escuchó al Buda Kashyapa eh, y generó la bodhichitta. And then she became Entonces se convirtió en un bodhisattva. And then slowly, slowly she get realization. Y así poco a poco fue logrando realizaciones. And she became directly seeing part, uh, realization, y llegó. Y alcanzó el camino de la visión. De los cinco caminos llegó al camino de la visión. Uh, tiempo, muchos. Mm, uh, high uh, monks or high realizations, uh, beings say if you wanted to become man immediately become man because you are realized it directly seeing part mm -hmm. you can body changing she says she don't want she become enlightened woman mm -hmm. woman body yeah that is she, her answer is special Entonces, eh, cuando ya alcanzó ese estado, ese <coughs> nivel superior del camino de la visión, pues algunos le dijeron que bueno que, que ahora ya tenía ella la capacidad de poder eh, tener un, un cuerpo como hombre en vez de como mujer, que eso le facilitaría, pero ella dijo que no, que ella quería lograr la iluminación como mujer, con un cuerpo femenino. She Esa want, fue su respuesta. She wanted in Latin, uh, woman body. Ella quería lograr la iluminación con un cuerpo de mujer. Yes, so therefore, with imagine uh, which chapter? Sixteen chapter. There, I read that they say, man, woman, both possible became in Latin. They're very clear. De hecho, eh, en el dieciséis capítulo de eh, el tantra de afirma con mucha claridad que tanto hombres como mujeres pueden lograr la iluminación. Yeah, yeah. Uh, some people say only men can in latin became buddha but women impossible. That is uh, not true. Por mm. guisamaja uh, text de Very clear. Porque hay algunos que podían pensar o que creen que no, que para lograr la iluminación hace falta eh, un cuerpo masculino, pero no, está completamente claro eh, como se afirma en el Tantra de Guayasamaya que eso no es así. No puede ir hasta Uh, seeing part, uh -huh. then body changing this uh -huh. creo que no <coughs> estoy seguro, pero creo que en el Hinayana se dice que eh, hasta el camino de la visión está bien uno puede eh, alcanzar ese estado con un cuerpo eh, femenino pero luego ya tendría que tener un cuerpo masculino oh ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. anyway <coughs> Holiness also telling uh, the man, woman, both have uh, can be if do practice and Uh, have opportunity. He also Pero this. de uh, hecho también sus santidad también menciona uh, ese hecho de que si uno practica da igual que sea hombre o mujer puede lograr la iluminación y a menudo cita el tantra de Guya Amaya. Oh yes, uh, uh, anyway, Tara, <coughs> then she, mm, Helping, helping, helping. Very, very. She helping. Uh, how to call? She be uh, 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 at fear. At fear. Entonces, yes, fear? At, yes. She protect at fear. entonces Tara ayuda y especialmente nos nos protege de los ocho miedos. Uh, Ya, ya, fie, fie. Ya, ya. Add fear also in uh, add in problem add out problem and y tan... 16 uh, problem she helping, you y know, she protect. Eh, se la conoce como la que te protege de 16 peligros, 8 eh, externos y 8 internos. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh in problem like uh, attachment problem, anger problem, jealous problem, ignorant problem, proud problem and uh, uh, what's a doubt problem um, mm, uh still need to <laughs> <laughs> Three. uh then no uh, <clears throat> uh yeah the out problem mm -hmm. <laughs> uh, <laughs> snake problem mm -hmm. snake cobra yeah, uh, yeah, yeah. India have snake many mm -hmm. snake problem and lion. Uh, lying lying uh what lion lion yeah mm -hmm. lion problem and elephant problem and uh, uh, steep uh, stealing steep or what says yeah and uh, uh, also um, personal gel problem gel mm -hmm. gel uh, oh that is miserable miserably miserable miserably, miserably, miserably. You know, stingy. would mm -hmm, mm -hmm, say? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, now one need <laughs> <laughs> inside uh, mi misery problem, and uh, mm, yeah, yeah, lying problem, yeah, and fire problem and water problem. You know, tsunami or river mm -hmm, problem, mm -hmm, and also mm, burn the uh, house and fire problem. Uh, outside she protect. inside similar uh, estos protect. 16 peligros, 8 son internos, 8 son externos. Algunos de estos peligros internos serían nos protege del apego, del enfado, de la ignorancia, de la envidia, del orgullo, de la duda y de la tacañería. Y eh, de los peligros externos, pues algunos que he mencionado son: nos defiende de los peligros de ser atacados por serpientes, elefantes, leones, eh, o los peligros de estar en la prisión, y los peligros de los elementos como el fuego y el agua. ¿todo bien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, maybe earth also? Earth element also she protects? Oh. I have only, only seven, seven outside. Oh, yeah, yeah. Uh, You said fire, water, but not earth. Earth is also? Fire, probably... water. And that's all? And gel. Yeah, I, I said... Oh, yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. Mm -hmm. uh, yeah, yeah. Okay, <laughs> <If they start. laughs> I don't remember. That's 60 pair. Son 16, 16 grandes peligros. Yeah, they, she We nos protege practice, si practicamos. Nos va a ayudar. Aunque en realidad creo que nos protege de uh, muchos más. Uh, Pero en su Each historia habla story. de estos. ¿eh? They have story. I can't tell. I also have no <laughs> Entonces en, en la historia nice de Tara story. se cuenta, se relata cómo, pues eso, eh, ha, ha ido protegiendo en es, eh, de estos diferentes peligros. Uh, y yeah, yeah, story, uh, yeah. uh, we. Uh, Siempre, como se dice, Tara es una buena practicante, buena, uh, uh, perfecta yeah, deidad, pero uh, ella es humana. En el inicio, ella es humana. Entonces, aunque hablamos de Tara como pues, es una, una deidad, un ser, pero en realidad ella empezó pues, eso, como una princesa, un ser humano She's, que practicaba muy bien. But, she now completely make green but that is wrong <laughs> that is she is uh, south india princess uh, daughter south india color little bit dark and little bit uh, blue green yellow mixture you know <laughs> y aunque es la representamos verde en realidad eh, la tez de de una de alguien de allí del sur de la india es un poquito así como oscuro Verde azulado con un toque amarillo. Esta estatua en South India, en Zongkachirti, tienen la estatua Nagarjuna Sitaras, pero ella. esta vez, así. Y pasa... ya, ya, South India. Yeah. Dice que hay una estatua, no sé en dónde ha dicho exactamente que la representan pues eso, con el pelo eh, recogido en un moño atrás y, y la tez, el color, es un poco como, como realmente es allí la gente en el sur de la India. Sometimes, uh, es una estatua muy venerada, eh, no, no sé exactamente dónde ha dicho, es una estatua muy, muy venerada. Que a veces, por ejemplo, cuando hay a lo mejor algún problema de sequía y demás, pues como que la sacan, eh, eran oraciones y entonces viene la lluvia. Also, two times speaking. Y yes, esa Satya. estatua eh, a, se reconoce que ha hablado en dos ocasiones. Yeah, one speaking, yes. Pandita, together. En una ocasión, a Pandita. Yeah, He very well Sanskrit, he baby time he know Sanskrit, because uh, mother surprise. mother uh, poor uh, Tibetan village woman, you know, such a pendita mom, he, he reborn in Tibet, such a pendita. Uh -huh. uh, Mama no sabe, hermanos, dos años más o menos, hablando esta lengua que ella no entiende. Entonces, él es speaking sánscrito. Entonces, Sakya Pandita, eh, pues, de, de, su, ma, su madre era tibetana, eh, renació, renació en Tíbet, ti, y eh, ese niño, desde pequeñito, hablaba una lengua muy rara, que la madre no sabía lo que era, y era sánscrito. but mama don't understand also uncle uh, nadie father, esa lengua, mother, ni la madre ni el tio ni nadie his children language no. he very talk talked talk, talk, talking mm -hmm. then they ask him what is that children bad or good or, this children then one day the pari came mm -hmm. in such mm -hmm. a monastery then Uncle said, we must go ask this language. Maybe he's understanding. Mm -hmm, mm -hmm. Then they go, <coughs> uh, this children language, what is children language? Yeah, not talking. Then talking. Wow, Parilocha was a perfect Sanskrit. What is a previous life. India uh -huh. Sure, dice, believe, uh -huh. never learn. Uh -huh. <laughs> Y entonces, en una ocasión que eh, se acercó al monasterio eh, Parilotsawa, que era un gran traductor, eh, pues entonces pensaron la madre, dice, bueno, vamos a ver si sabe qué está hablando mi hijo. Y entonces, pues cuando le oyó hablar, dice un sánscrito perfecto. Yo ese ejemplo muestra que realmente pues en fin existen las vidas pasadas Something make, uh, porque es un signo desde sin que nadie le hubiera enseñado sánscrito ese niño lo hablaba perfectamente Otherwise, previous life, next life also, The big topic <laughs> Porque bueno, este es un tema también eh, muy amplio el de las yeah, yeah. vidas pasadas. Yeah, Sacha Pendita he speaks Sanskrit. That makes some things. Eh, eh, yeah. eh, sí. Yes, uh, Sacha Pendita and together this statue talking. Entonces, statue say Sacha Pendita going debate non-buddhist pendita together. Yo eh, creo que fue and, uh, la Tara said, you losing. You are intelligent not enough, and uh, non-Buddhist uh, wins. You must uh, retreat, Manjushri. One week, she telling that. Entonces, creo que fue la esta esa estatua que nos hablaba antes. fue eh, la que habló, a, creo, a Sakya Pandita, que tenía que ir a hacer un debate con no budistas, pero dice, todavía no estás preparado, eh, si debates así ahora vas a perder. Entonces la estatua le dijo que eh, hiciera un retiro de Manjushri yeah, para poder he, ganar en el debate. He make, I, one He doing y entonces así hizo hizo una semana de retiro y volvió luego a hablar otra vez con la estatua entonces, And then he go Big, David and he, such a big that win. <laughs> Entonces, finalmente, bueno, o Sacha Pandita durante el retiro tuvo la visión de Manjushri, entonces supo que sí, que ya estaba preparado, entonces fue a Nepal, hizo ese debate y venció. I <laughs> Creo que realmente Tara existe. Aunque, bueno, existe o no existe Tara, a veces no sabemos. Are helping If you have good beneficial mind she's sure helping. Si tú tienes tienes una mente beneficiosa, se, tara te ayuda. <laughs> yes, now we, Entonces vamos a interrumpir ahora en un pequeño descanso y luego ya continuamos. Ya yeah, Yes, 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 yes. So, yes. Now oh, the, nine, one, we come back. Yeah, yeah. Sí, right now like yes, Vale. something <laughs> <laughs> oh, yeah. okay that's okay no it's okay i can go there